Gamarra José Antonio del movimiento Arandú de Fontana, presente aquí en el Ministerio de Educación. Sí, señor. Otra inquietud que tenemos y por qué vinimos es porque justamente venimos pidiendo útiles para nuestros chicos, nuestros hijos, nuestros niños, que tenemos una banda, sería 200 chicos más. Y nos están dando de a poquito, o sea, nos dieron 100, ahora 50, que acá tengo el papel justamente, se comprueba de que 25 para primario y 25 para secundario. ¿Cuántos chicos son? 200. Y nos dieron 50, 25 primario y 25 secundario. Pero esta deuda ella quedó pendiente cuando nos dieron la primera orden ya. Vine varias veces a tratar de dialogar con Marcela Quisgrana, no me atendió, siempre estaba en una reunión, se iba y salía. A la cual hoy cuando entramos a la oficina de ella, ella me dijo que ella no está chateando. Que ella sí estuvo ocupado durante una semana y los 3 días después de la Semana Santa también la tuvo ocupado, que ella reconoce eso. Estos dos movimientos sociales lo que vinieron es a pedirnos kit de útiles escolares. Nosotros ya los habíamos recibido anteriormente, ya se les había dado un pequeño cupo y nosotros les manifestamos a ellos que le dábamos una pequeña parte de lo que ellos habían pedido en principio y que, porque en ese momento no teníamos, pero como para que puedan iniciar las clases y demás, le facilitábamos una primera entrega y le pedíamos que nos hagan una rendición de eso que nosotros le entregábamos. Siempre explicándoles que del cupo, o sea, del total que ellos pedían, nosotros no íbamos a poder cumplir con todo porque era una cantidad, digamos, importante para lo que nosotros estábamos manejando. Entonces tratamos de cubrir en su mayor medida, digamos, la demanda que tenían, respetando nuestros cupos. Y bueno, pudimos llegar a un acuerdo, les hicimos extensiva una orden para otra pequeña parte, porque nosotros estamos, yo te explico, colaborando, digamos, con kit de útiles escolares a los municipios, nosotros estamos llevando algunas escuelas que están presentando pedidos, nosotros estamos en una situación presupuestaria que es complicada. Entonces, lo poco que tenemos estamos tratando de repartir solidariamente con la mayor cantidad de gente posible. Para eso necesitamos la colaboración de cada uno de estos sectores, o sea, que sean reales, digamos, las cifras que nos pasan y que tratemos de colaborar para que podamos compartir con la gente más necesitada, para que pueda llegar. ¿A futuro se va a poder otras cuotas más, se le va a poder entregar? Y nosotros en su gran mayoría ya terminamos con los movimientos, o sea, fuimos entregando al 80% de los movimientos, si se quiere. Estamos tratando de, como ministerio, atender las necesidades puntuales de las escuelas. Entonces, nosotros nos cercioramos de que los útiles lleguen donde tienen que llegar, a quien tiene que llegar. Muchas gracias. Listo, gracias a ustedes, muy amables.